Este jueves el municipio de Tecamachalco se convirtió en ser el primero donde se realizó el festival itinerante de pescado a la talla, hecho por restauranteros de Playa Bonfil de Acapulco, Guerrero. Para nuestras aguas seguimos invitando a los ciudadanos tecamachalquenses a disfrutar de este gran evento y pasar por una degustación gastronómica. Minutos después del mediodía, poco a poco los restauranteros iniciaron con los preparativos para poder comenzar con la preparación al tradicional pescado a la talla, donde asistentes al Zócalo de la ciudad presenciaron el proceso de este característico platillo. Por esta gran oportunidad que nos han dado para venir y que Tecamachalco haya sido el primer municipio del estado de Puebla donde el festival del pescado a la talla itinerante esté aquí, para nosotros es un orgullo, un placer, una gran oportunidad, porque saben que Acapulco es la marca que dio a conocer el turismo en México. Y estar hoy aquí en Tecamachalco compartiéndoles un platillo ícono de Guerrero, de Acapulco, de la zona de Playa Bonfil, lo vemos como una gran oportunidad. Cientos de ciudadanos tuvieron la oportunidad de disfrutar de este platillo que por primera ocasión sale de Guerrero para prepararse en tierras poblanas. Nosotros reconocemos el gran trabajo de este ayuntamiento, del presidente Nacho Mier y sobre todo la calidez de la gente de Teca que nos ha recibido de manera extraordinaria. Nosotros esperamos poder devolver tanta gentileza muy pronto allá visitándonos en las playas de Bonfil, en el maravilloso puerto de Acapulco. Agradecer enormemente la gentileza del pueblo de Tecamachalco y por supuesto de sus autoridades, pero sobre todo la calidez de todo el pueblo de Tecamachalco, y decirles que su playa de Tecamachalco se encuentra a pocos minutos de acá en Acapulco, Guerrero. Allá los esperamos con mucho gusto, y en Acapulco lo tiene todo. Acapulco es verano todo el año y allá los esperamos con mucho gusto, con los brazos abiertos y con el corazón por delante. Muchas gracias. En este evento, además, hubo diferentes actividades culturales que se sumaron a este festejo gastronómico, el cual culminó con la entrega de reconocimientos por parte de las autoridades de Tecamachalco y de Acapulco, Guerrero. Bueno, a nombre de Tecamachalco les damos las gracias, que haya sido una bonita estadía aquí y ahora les cedo el uso de la voz de ustedes para despedirnos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, señor presidente municipal, diputada, qué honor tenerle acá. Agradecerle a todo el cabildo de Tecamachalco la oportunidad que nos dieron, la generosa hospitalidad que han tenido con sus amigos acapulqueños. Siéntanse cuando vayan a Acapulco en casa, de verdad que hicieron una hermandad muy importante con nosotros, y a nombre de representación de la presidenta municipal, Adelina López Rodríguez, quien envía un caluroso abrazo y saludo, presidente, tanto a usted como a todo el cuerpo de edificio, por supuesto también al ayuntamiento, a toda la estructura del ayuntamiento que nos ayudó y participó para que pudiéramos llevar este extraordinario evento en su primera edición. Agradecer la anfitrionía y agradecer también la oportunidad que nos dieron de poder celebrar la primera edición itinerante en este bello municipio de Tecamachalco. Muchísimas gracias.